pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un amor diferente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 10 y 11. Es indudable que en todo existe un antes y un después, lo cual nos lleva a la comprensión de que en la vida nada es estático. Todo está en una continua evolución y nuestras vidas no están fuera de esta dinámica. Ninguno de nosotros somos como éramos hace 10 años. Esto, claro está, puede revertir en que hemos crecido, mejorado, madurado, aprovechado y comprendido mejor las experiencias vividas, o por el contrario, hemos desaprovechado el tiempo y por lo tanto estamos peor que antes. Pues como dice el dicho popular, en la vida si no avanzas, retrocedes. Pero todo esto de que en la vida nada es estático y que hemos de saber aprovechar el tiempo, se va alterando cuando Cristo aparece en nuestras vidas. Es en ese momento cuando en la vida de cada individuo se produce un punto de inflexión. Es en ese momento cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestro corazón, revolucionando y alterando toda nuestra escala de valores, llevándonos así a un nuevo entender de lo que es vano o fundamental en nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo irrumpe Dios en nuestra vida? Podría hacerlo como fuera que quisiese, pero hay algo que rompe el corazón del pecador que es visitado por Dios, y es el amor. Cuando Dios se presenta a nuestras vidas, lo hace precedido por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, desmontando así todo argumento que no sea el del puro amor que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. No teniendo en cuenta nuestro oscuro pasado, inmerso en el pecado, y trayendo un nuevo amanecer y un nuevo horizonte de esperanza, gozo y vida eterna. Sí, amigo mío, se trata de que un buen día descubrimos un amor diferente. Se trata de que un día Dios quiso revelarnos su amor para con nosotros. Un amor que traspasó la frontera de la muerte, abriéndonos así la posibilidad de experimentar un perdón de pecados, una redención, una nueva vida, una resurrección y una vida eterna gracias al sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, nos enseña la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19. Pero también es la propia palabra la que nos aclara en qué consiste ese amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio
por el perdón de nuestros pecados. No habíamos ni tan siquiera nacido, y Cristo ya preparó para nosotros una redención, un lugar de paz y descanso para nuestras almas. Eso es amor. Es una nueva experiencia en cuanto a lo que nosotros pudiéramos entender o concebir sobre lo que es el amor. Pues se trata no ya de que aun cuando todavía no habíamos nacido, cuando aún no se había creado ni el universo, tú y yo ya estábamos en el corazón amoroso de Dios. Y como dice el verso 11 de este capítulo 4 de la carta de Juan, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El haber sido hallados en el amor de Cristo hacia nuestras vidas ha de ser ese punto de inflexión en el cual comencemos a experimentar una nueva forma de relacionarnos con el mundo, poder ser una luz, un referente del amor que nos redimió, y establecer con nuestros semejantes una relación viva y fundamentada en el amor. Pues si hemos sido redimidos y despertados por ese amor, debemos de expresar esa nueva naturaleza nacida del amor de Cristo y darla a conocer. Serán así irreprochables y sencillos. Serán hijos de Dios, intachables en medio de gentes depravadas y perversas, y brillarán entre ellos como lumbreras que iluminarán el mundo. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 15. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.